Bendito Padre Celestial, con la presencia del Espíritu Santo que ya está aquí, abordamos tu santa palabra. Y aunque tengo la voz afectada, queriendo cuidarla y hablar las palabras lentamente y también como pueda, pido que tu dirección divina y la unción del Espíritu Santo se muevan esta noche entre nosotros. Y aquel que es omnipresente, que tome la palabra de Dios y la dé a cada corazón conforme a nuestra necesidad. Que Él nos alimente esta noche de las bondades de Dios. Y esta noche, mientras hablamos de la palabra, que nuestros corazones estén a muchos kilómetros en el Calvario, donde Jesús pagó ese precio completo que fue requerido por los grandes tribunales de Dios desde el huerto del Edén. Y que hoy entendamos que somos justificados gratuitamente por su resurrección y por su muerte, sepultura y resurrección. Y esta noche ya no somos del mundo, porque hemos sido comprados con ese precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y que esta noche podamos con corazones agradecidos volvernos a ti con toda la mente y fuerza, con todo lo que hay en nosotros, y te sirvamos con un corazón puro y no adulterado. Concede esta noche, Padre, si hubiera algunos aquí que no te conocen, en el perdón de sus pecados, esta noche vengan humildemente a la cruz y confiesen allí sus pecados al Dios que es justo para perdonar. Que esta sea una gran noche para todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora, sabemos que no hay nadie en la tierra que sea lo suficientemente capaz de tomar la palabra de Dios y revelarla, porque la palabra está escrita por inspiración. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y cuando se buscó a uno en el cielo para tomar el libro y desatar los sellos, no hubo nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuere digno de desatar los sellos o aún de mirar el libro. Y allí había un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Y él vino y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono y desató los sellos y abrió la palabra. Y esta noche estamos creyendo y confiando en él, que él nos abrirá la palabra. Y ahora leo en el capítulo 2 de Hechos, como dije, la primera noche fue la segunda venida y del Señor Jesús, siendo miércoles, y el jueves por la noche fue sobre el sacrificio completo, y la noche del viernes fue sobre la expiación completa, lo perfecto. ¿Lo captaron anoche? Perfecto, de cómo podemos ser absolutamente
irreprochables y perfectos a la vista de Dios. Y esta noche es sobre el entierro y mañana la resurrección, conforme vayan avanzando los días. Ahora, esta noche he escogido para mi lectura de la Escritura, del libro de los Hechos, el capítulo 2 y los versículos 25, 26 y 27, todos. Y lee así, Pedro hablando, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Qué hermoso texto esta noche para tomar el contexto de él en la tumba! Lo primero a lo que queremos ver, llamar su atención, es a la infalibilidad de la palabra de Dios. Dios cumple su palabra al pie de la letra. Y esta noche queremos fijar nuestros pensamientos en eso, que Dios cumple su palabra. Podemos descansar seguros que cualquier cosa que Dios ha dicho en su palabra es la verdad. Y la fe no descansa sobre las arenas movedizas de las ideas de los hombres o la teología de los hombres, sino que tiene su lugar de descanso absoluto en la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. La palabra, si Dios lo ha dicho, eso es verdad para siempre. Él nunca puede retractarse y decir, yo no quise decirlo. Yo puedo decir cosas, ustedes pueden decir cosas. Y tenemos la tendencia a tener que retractarnos, porque lo dijimos con lo mejor de nuestro conocimiento y con lo mejor de nuestra habilidad. Pero luego, Dios es muy diferente de nosotros. Él es infinito. Por lo tanto, Él no dice una cosa menos que sea absolutamente perfecto. Él nunca tiene que retractarse. Nunca tiene que disculparse por lo que dijo. Siempre permanece como la verdad. Aún para Jesús, en estos grandes días que estamos celebrando, cuando Dios realmente inmoló a su Hijo por los pecados del mundo, fue aún quizás a miles de años antes de que el fundamento fuera establecido. Dios habló la palabra, y eso es un producto consumado en el cielo cuando Dios lo habla. Ya consumado. O si tan solo pudiéramos captar lo que eso significa. Qué personas tan diferentes seríamos, viendo en sus libros los juicios que están aquí para los desobedientes. Causaría que un hombre se examine a sí mismo a cada hora y haría que los justos se alegraran a cada hora al leer las bendiciones que Dios les ha prometido a los fieles. Y podemos descansar seguros que cada palabra se cumplirá. Solo anclemos nuestra alma de ella. Siempre ha sido de esa manera. Cuando Dios le habló a Noé, allá en el mundo diluviano, tal vez antes de que alguna Biblia fuera escrita, o en cualquier caso que esta Biblia fuera escrita,
Dios le dijo a Noé que venía una tormenta y que las aguas cubrirían la tierra. Y sin una pizca de evidencia que eso sucedería, todo en contra, Noé se movió con temor y construyó el arca, la preparó. Fue para la salvación de su casa y de sí mismo. Dios no lo defraudó, porque era su palabra. Tenía que suceder cuando Dios dijo que iba a suceder. Ahora, cuando Job, el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito quizás antes de que se escribiera Génesis, y fue incluido en la Biblia, y Moisés escribió el Génesis, Job en su libro descansó solemnemente sobre la promesa que Dios le hizo. Y él se mantuvo junto a su holocausto, sin temer en su corazón, sabiendo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de realizar. Y cuando parecía que todo era contrario, Job se mantuvo firme, porque la promesa de Dios era firme. Dios le hizo esa promesa a Job, y Job descansó en esa promesa. Oh, si la iglesia pudiera llegar a ese lugar donde pueda descansar solemnemente en la palabra eterna de Dios como la verdad. ¡Qué diferente sería! ¿Qué corrección habría? ¿Qué circuncisión la que habría? ¿Qué gozo habría? ¿Qué poder habría cuando hombres y mujeres tomen a Dios en serio en lo que Él dijo como la verdad? No importa cómo parezcan las circunstancias, eso no tiene nada que ver. Dios lo dijo, allí concluye. Y Job, cuando estaba en el tiempo de más prueba de toda su experiencia, cuando fue hallado hombre justo en la presencia de Dios, Dios aún dijo que él era perfecto. No había nadie como él en la tierra. Y a Satanás le fue dado el privilegio de tentarlo, diciendo, haré que él te maldiga en tu rostro. Y él por poco le quita la vida a Job. Y lo habría hecho, pero Dios trazó un límite. Dijo, puedes hacerle lo que sea, pero no le quites la vida. Después, cuando Job soportó la tentación misma, en el momento crucial, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, él se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne, yo he de ver a Dios. No importó cuán oscuro pareciera y lo irreal que parecía, había algo de donde Job ancló su alma, la promesa eterna de Dios. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos hacer eso. Noten, él descansó en la promesa. Yo sé que mi Redentor vive. Y quiero que se fijen para algo que quiero decir más adelante. Job especificó el lugar para su entierro. Y cuando Job murió, así fue sepultado. Hubo otro hombre llamado Abraham, quien tomó a Dios en su palabra. Y él le creyó a Dios. Y llamó a las cosas contrarias a la promesa que Dios le dio, como si no fuesen.
Él tomó a Dios en su palabra. Y cuando pasaron los días y pasaron las semanas y los meses e incluso los años, eso no hizo dudar a Abraham ni un poco. La Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Siendo que todo parecía a diario, simplemente se hacía más difícil con cada día. Pero en lugar de debilitarse, Job se fortalecía cada día. ¡Oh, qué bendita seguridad tenemos! Cuando las dificultades parecen levantarse para hacer que lo que Dios prometió sea algo imposible, en vez de acobardarnos y volver al mundo, debemos estar más firmes que antes en él. En el así, dice el Señor. Cuando Dios dice algo, debería quedar resuelto. Y Abraham llamó esas cosas que son como si no fuesen, porque eran contrarias a la palabra. Y cuando Abraham perdió a su amada y esposa, Sara, después de compartir muchos años juntos, él compró un pedazo de tierra cerca del lugar donde Job fue enterrado y enterró a Sara. Preguntó por qué. Ellos eran profetas. Ellos vieron. Ellos se contactaban con Dios. Y después, cuando murió Abraham, él fue sepultado con Sara. Ahora, él no quiso que estos individuos le regalaran ese pedazo de tierra. Él la compró ante testigos. ¡Qué hermoso tipo del bautismo! Él la compró ante testigos de que esa era su posesión. ¡Oh, así es como un verdadero creyente debe venir! No escabullirse en un rincón, sino pararse delante de testigos. ¡Yo soy un testigo del Señor Jesús! Y del Espíritu Santo, y de sus grandes obras. Cuanto más cuando vemos que este día malo se acerca. Y entonces cuando el hijo de Abraham, el cual era Isaac, la promesa le sería dada a él. Y cuando Isaac murió, fue sepultado con Abraham. Isaac engendró a Jacob. Y cuando Jacob estaba... murió allá lejos en Egipto. Pero fíjense, antes de morir, él le dijo a su hijo profeta José, ven aquí, hijo, y pon tu mano sobre mi cadera lisiada. Pues recuerden cómo fue lisiado, porque el ángel del Señor tocó su cadera y cogió desde ese día. Él dijo, pon tu mano sobre mi cadera y júrame por el Dios de nuestros padres que no me enterrarás aquí en Egipto. ¿Por qué? Oh, ellos tenían la palabra. Ellos tenían la revelación. Y si me permiten, me detendré aquí para decir que la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la revelación divina. No sobre la denominación, la organización. No sobre credos o doctrinas, sino sobre la verdad revelada espiritualmente del Dios viviente. Abel la tuvo en el huerto del Edén, cuando la iglesia comenzó. ¿Cómo supo que debía traer un cordero? ¿Por qué no trajo fruta como Caín? Porque le fue revelado a él. Jesús una vez hablando dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Moisés y Elías y así sucesivamente. Él dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Vean, no se trata de lo que alguien más piensa. Es lo que usted sabe que es la verdad. ¿Qué decís vosotros? Esa pregunta nos encararía a cada uno de nosotros esta noche. ¿Qué decís vosotros? Y Pedro respondió rápidamente, sin esperar. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, quien conocía los secretos de todos los corazones, pues no era otro que Jehová manifestado en carne. Y él dijo, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo ha hecho esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nosotros, a medida que avanzamos, nosotros los luteranos queremos caminar por fe. Los metodistas queremos gritar para recibirlo. Ustedes pentecostales quieren hablar en lenguas para recibirlo. Pero eso está a 10 millones de millas de eso. Es una revelación divina del Señor Jesucristo. La persona de su ser manifestada en el corazón. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso va perfectamente con Mateo 24, 5:24 o San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es porque tuvieron algún movimiento, alguna emoción, sino porque han sido por el privilegio de tener a Cristo que se les ha revelado desde el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego Jacob, cuando murió, su hijo hizo que empacaran su cuerpo y fue sepultado con Abraham, Isaac, Sara y Job en las tierras santas, en Palestina. Entonces José, él era un profeta, él prosperó en Egipto, él conocía a Dios, Dios mismo se le había revelado a él. Y cuando él murió, dijo, no sepulten mis huesos aquí, sino que pónganlos cuando algún día Dios os visitará. ¿Por qué? Él descansó solemnemente sobre la palabra de Dios a Moisés. 400 años servirán a esta nación, pero yo los sacaré. Él descansó solemnemente sobre la palabra. Y qué hermosa ilustración hay aquí, si se fijan. Todo hebreo que pasaba por ahí tenía su espalda azotada en carne viva por los capataces. Y cuando miraban los huesos de su profeta José, sabían que un día iban a salir, porque esos huesos fueron dejados allí como un memorial de que algún día ellos saldrían. Hace unos 15 o 18 años, cuando Billy Paul, un niño de unos 5 años, ni tanto, teníamos una florecita que llevábamos a la tumba de su mamá al amanecer una mañana de Pascua, cuando el sol salía, apenas se asomaba, o fue un poco antes del amanecer, y después iríamos al servicio. Y cuando caminábamos hacia la tumba, el pequeño se quitó el sombrero mientras nos acercábamos donde su hermanita y su madre estaban enterradas. Y él empezó a sollozar y a llorar. Y dijo, papá, ¿está mami allá abajo en ese hueco?
Yo le dije, no, hijo, ella no está allá abajo en ese hueco. Ella está 1,000,000 de veces mejor que tú y yo. Él dijo, ¿volvería a ver a mami otra vez? Le dije, por la gracia de Dios, si deseas, puedes volverla a ver. Dijo, ¿saldrá alguna vez su cuerpo de esta tumba? Le dije, cariño, cierra los ojos y te contaré una pequeña historia. Hace muchos cientos de años, esta mañana, una tumba quedó vacía. Le dije, es un memorial. Aquellos que duermen en Dios traerá a Cristo con él cuando venga. Sin una sombra de duda, yo descanso solemnemente sobre la eterna promesa de Dios. Como Job de antaño, cuando oímos que de cenizas a las cenizas y del polvo al polvo, me recuerda a Longfellow, quien dijo, no me digas con voz doliente que la vida es un sueño, que el alma duerme donde el cuerpo acaba, que nuestro fin es incierto. Él dijo, sí, la vida es acción viva, afán perenne, y la tumba no es su meta, pues polvo eres y al polvo volverás. No se refería al alma. Le llaman teofanía, que cuando salimos de aquí, entramos a otro lugar. Sea lo que sea, yo recibo la palabra del apóstol cuando dijo, si este tabernáculo terrestre o lugar de morada se deshiciere, ya tenemos uno esperando para pasar de este a ese. Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos los profetas, ellos confiaron y creyeron que venía una resurrección, que venía el Redentor. Ellos profetizaron de él. Enoc profetizó de él. Descansó solemnemente. Selló su testimonio con ello. Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Ellos descansaron solemnemente en el tiempo en que el Mesías vendría. Y ellos murieron. Y sus almas se fueron al paraíso. Ellos no pudieron entrar en la presencia de Dios porque lo vimos anoche. La sangre de toros y machos cabríos no podía perdonar pecados. Solo cubría los pecados. Hablaba de un día cuando el sacrificio perfecto, pues la sangre del animal no podía regresar al adorador porque entonces él no habría dejado de ofrecer sacrificios de ese tipo. Pero cuando el Hijo de Dios murió, la vida que estaba en él no era otra sino Dios, para regresar y adoptarnos en la familia de Dios, y ahora somos hijos de Dios. La vida de su sangre. Ahora noten rápidamente, mientras seguimos. Allá atrás, en el Antiguo Testamento, y aquellos que creyeron y adoraron, pues murieron en la fe, esperaron ese tiempo. La razón por la que esos profetas hicieron eso y quisieron ser enterrados en Palestina, ellos sabían que la resurrección no iba a ser en Egipto. Sería en Palestina solamente. Por eso digo esta noche, tengo todo tipo de apodos. No me importa lo que la gente me llame. Para mí eso no tiene importancia. Lo único que quiero hacer es saber esto, que he estado muerto y mi vida está escondida en Cristo por medio de Dios y sellada por el Espíritu Santo, que cuando Él llame de entre los muertos, yo responderé ese día. Entiérrenme en Cristo, porque Dios traerá con Él a los que están en Cristo en aquel día. ¿Cómo entramos en Cristo? 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y llegamos a ser conciudadanos del reino de Dios. Nosotros profesamos ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Ya no buscando estas cosas mundanas, sino esperando la venida del Rey bendito que tome el dominio.
de mar, sin límites a mar, cuando Él venga en su gloria. Seguro, esperamos su venida. Y entonces, no hay duda en mi mente que eso es lo que Jesús tenía en su mente cuando Él estaba aquí en la tierra. Era esa infalibilidad de la palabra eterna de Dios. Porque sabemos que en Él habitó la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda la divinidad estaba en Él. Él era ambos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitó en forma humana. La teofanía de Dios, la gran imagen de Dios en la que Él hizo al hombre. Luego lo puso en la tierra. Él tenía un cuerpo. Dios no está sin cuerpo. Dios tiene un cuerpo y tiene apariencia de hombre. Moisés lo vio, otros lo vieron. Y se parece a un hombre. Y solo es una impresión. Este lo es, de lo que aquel es. Y todo en la tierra, la belleza, la dulzura, la belleza de la tierra, no es otra cosa en el mundo, sino la respuesta a algo mucho mejor que eso. Lo cual nos espera cuando dejamos este mundo. Pues todo en la tierra solo es un patrón de lo que está en el cielo. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es hermoso, árboles, pájaros, todo, solo es un patrón de lo que hay en el cielo. Nuestra propia vida solo es un patrón, solo es una sombra, y no lo real. Es el lado negativo. Se necesita la muerte para revelar la fotografía, para ponernos de nuevo en la teofanía de la que procedemos. Entonces, en la resurrección venimos a su semejanza. Un cuerpo resucitado. ¡Qué hermoso! No solo hermoso, sino que es la verdadera y solemne verdad de la palabra eterna de Dios. Que seremos semejantes a Él. Fíjense. Ahora, Jesús, investido con todos los poderes de Dios, pero cuando se enfrentó con Satanás, Él no usó ninguno de sus poderes. Él solo se refirió a la palabra. Así lo hizo. Él dijo, escrito, está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir que pueden quedarse en casa y ser tan buenos cristianos como lo serían en la iglesia? No pueden hacerlo. Lean la palabra. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. Y el Espíritu Santo es aquel que la trae a ustedes y la coloca en el corazón. Y ustedes la riegan con acción de gracias. Y cada promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que haría. Tiene que hacerlo. Es su palabra y es vida. Ahora, había olvidado que solo debía tener media hora. Me lleva tanto tiempo llegar a lo que quiero decir. Pero noten, Jesús, en la última hora o dos de su vida, muchas, muchas profecías se cumplieron. Alguien me dijo, Mano Branham, esto tiene que suceder y eso tiene que suceder. Le dije, eso pudiera pasar en una hora. Si leen el Salmo 22 y luego observan su hora cuando moría en la cruz, olvidará cuántas profecías sobresalientes se cumplieron en las últimas dos o tres horas de su vida. Seguro. Horadaron mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así sucesivamente, igual como exclamó David. Y luego otra cosa que quiero que noten. La verdad, la parte infalible de la palabra de Dios. La Biblia dice, Él cuida todos sus huesos. Ni uno de ellos será partido. Porque en el tipo, el Cordero Pascual era un tipo de eso. El Cordero debía estar sin mancha. El Cordero no debía tener huesos rotos. Y la hora en que él murió, fueron a romperle sus piernas con un martillo. Y un poco antes, miren a ese momento tan crucial. El hombre con el martillo, listo para golpear sus piernas,
Pero la palabra de Dios dijo, ni un hueso será roto en su cuerpo. ¿Cómo sucederá? Nosotros somos los que nos agitamos. La palabra de Dios es eterna. Si la palabra de Dios es así de perfecta, es tan cierto que los que están en Cristo se levantarán, así como hay una resurrección. Dios está tan obligado a su palabra de sanarlo a usted como de salvarlo, porque Él es su palabra la que lo prometió. Es la palabra de Dios, y no tenemos derecho de quitar de ella. Pero solo digan, ella es la verdad. Créanlo, no importa lo que pase, créanlo de todos modos. Así es como los demás tuvieron que creerlo, y nosotros no estamos excluidos. Dios le dio Palestina a Israel, pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de terreno que recibieron. La promesa es suya, pero usted tiene que luchar por cada pulgada que reclame. El diablo se encargará de eso, seguro. Pero fíjense, cuando estaban a punto de romper las piernas de nuestro Señor Jesús, si ese martillo hubiera golpeado la pierna y la hubiera roto, Dios hubiera sido hallado falso. Pero no había suficientes demonios en todo el tormento oscuro para hacer que ese martillo golpeara ese precioso cuerpo. Pues David, 800 años antes, había dicho, no será quebrado ni un hueso en su cuerpo. La palabra de Dios tiene que permanecer la verdad. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron una lanza y le traspasaron el costado. Y salió sangre y agua para cumplir lo que la Biblia dice. Horadaron mis manos y mi costado. La palabra fue cumplida. Ahora, cuando se estaba muriendo, ¡oh, qué hora más espantosa! Pienso en ese canto y, honestamente, me hace sentir terrible. Al pensar en ese canto que el poeta escribió hace muchos años, entre rocas partidas y cielos oscuros, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo celestial y día interminable. Cuando él estaba colgando allí, sangrando y muriendo, cuando inclinó su rostro, el sol se avergonzó tanto al mirar hacia abajo a las criaturas mortales que Dios se había hecho a su imagen, que tuviera que pagar un precio como ese para redimirlo, que el sol se negó a mirar abajo a la tierra en esa hora. La luna se avergonzó tanto hasta que se retiró de su lugar. Las estrellas le dieron la espalda a la tierra. ¡Qué cosa tan horrible debe ser el pecado! Por la manera en que Dios tuvo que lidiar con él. Y ver a esos sacerdotes burlarse, con la escupa escurriendo su rostro. Un hombre lo golpeó en la cabeza con una caña y le dijo, si eres un profeta, dinos quién te golpeó. Uno ya le arrancó barba del rostro y lo abofeteó y quiso que él se defendiera. Dijo, si mi reino fuere de este mundo, inmediatamente llamaría a mi padre. Él me enviaría 12 legiones de ángeles. Eso pudo haber sido cambiado. Pero, ¿cómo podía él hacerlo? Simplemente no pudo hacerlo, porque eran sus propios hijos clamando por su sangre. ¿Pudieran imaginarse a un papá, a un padre, con sus propios hijos, en oscuridad, clamando por la sangre de su propio padre? Por eso fue que él no podía hacer otra cosa más que morir. Si él no lo hacía, era condenación para sus hijos. Era condenación para las criaturas. Pero él tenía que morir para salvar a su pueblo. Y cuando lo hizo, cuando él inclinó su rostro, esta vieja tierra tuvo un escalofrío en la espalda. Debía haber tenido una crisis de nervios. Porque la Biblia dice que toda la tierra, desde la hora sexta a la novena, quedó oscura. Toda la faz de la tierra. La tierra tembló, y las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó desde arriba abajo. Los bloques del sacrificio se volcaron. El Hijo del Dios viviente murió.
Él estaba tan muerto, al punto que el sol lo reconoció. Estaba tan muerto, que hasta la luna lo reconoció. Estaba tan muerto, que las estrellas lo reconocieron. Estaba tan muerto, que la tierra lo reconoció. Estaba tan muerto, que los elementos lo reconocieron. Las atmósferas lo reconocieron. Todo tenía que saber que ese era el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios no podía fallar. Él fue prometido desde el huerto del Edén. La simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿qué sucedió con él? ¿A dónde se fue? Cuando dejó la cruz y entró en el sepulcro de José de Arimatea. Él era tan pobre que no tenía un lugar para recostar su cabeza. Él nació en un pesebre. Vino con un sobrenombre de reproche como hijo ilegítimo. Se rieron de él. Recibió burla. Fue mofado en la tierra. Fue hecho el hazmerreír. Y lo rechazaron. Y cuando él murió, tuvo que morir por medio de la pena capital entre dos ladrones. Y ni siquiera tenía un lugar para ser enterrado. Y fue enterrado en la tumba de otro hombre. El mismo Dios del cielo viniendo a la tierra. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Cuando tenemos que pasar por un poco de sufrimiento. Lo que Él hizo por nosotros. Piénselo, amigo. Estúdielo. El soldado romano dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. El pecador tuvo que reconocerlo. Judas dijo, he traicionado sangre inocente. Él tuvo que reconocerlo. La tierra entera lo reconoció. Después, ¿a dónde se fue él? ¿Cuando un hombre muere, concluye allí? No, Señor. Él tenía que morir de esa manera porque la Biblia de Dios decía que moriría de esa manera. Él confió en la palabra de Dios. Por eso es que él podía decir en su vida, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pues David dijo, solo en un lugar en la Biblia, bajo la inspiración, cuando David, el hombre de Dios, el profeta que estaba ungido con la palabra, dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el Seol. Jesús dijo, destruid este cuerpo y en tres días lo levantaré. Él sabía que la palabra de Dios no podía fallar. ¡Oh, vaya! Si él pudo descansar solemnemente sobre eso, creyendo que la palabra de Dios no podía fallar, ¿cuánto más podemos nosotros descansar solemnemente de que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que da testimonio en nuestro corazón ahora mismo, sabiendo que nuestro Redentor vive y vendrá de nuevo algún día? Descansen tranquilos, que Dios traerá con él a aquellos que están en Cristo. Ahora observen, allí estaba él. Él sabía que ninguna célula de ese cuerpo se corrompería. A las 72 horas empieza la corrupción. Por eso él no se quedó los tres días. Él murió el viernes por la tarde, se levantó el domingo por la mañana. Pero fue dentro de esos tres días. Él se iba a levantar dentro de esos tres días porque él confiaba en la palabra de Dios. Aquí va él. ¿A dónde se fue cuando él partió? La Biblia dice, él ascendió. Él fue y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Su alma, su espíritu, su teofanía de su propio ser, bajó allá. Sigámoslo. ¿Les gustaría esta noche seguirle a él por unos minutos? Veamos a dónde fue. Un poco más abajo de las regiones de los seres mortales está el reino del poder demoníaco. Debajo, después de eso, están las almas de los injustos. Debajo de eso está el dominio mismo de Satanás, el infierno. Entonces, aquí sobre nosotros está el Espíritu Santo. Luego, debajo del altar están las almas de los justos. Después sigue Dios mismo. Una va hacia abajo, una hacia arriba. Los dos espíritus están aquí en la tierra influyendo en la gente de esta tierra. Y cuando Jesús murió, él va para allá abajo. Puedo verlo a él ese viernes por la tarde después de su muerte.
Toca la puerta de las regiones, de los perdidos. Vamos a seguirlo por un minuto. La puerta se abre. Había mujeres, había hombres, había señoritas, había ancianos. Todos estaban juntos en ese horroroso lugar llamado la prisión de las almas perdidas. Si tuviera tiempo, me gustaría contarles. Y puede ser que solo sea una visión. Pero una vez visité ese lugar y grité pidiendo misericordia. Siendo yo un pecador, estando en una operación. Cuando salí de allí, estaba de pie en el oeste con mis manos hacia el cielo y una cruz brillando sobre mí. Pero en aquel lugar lúgubre, allí, Jesús caminó hacia la puerta. Todo tenía que atestiguar de que Él era el Hijo de Dios porque les fue predicado en la paciencia de los días de Noé. Toca la puerta. Dice, yo soy aquel del que habló Enoch. Yo soy la simiente de la mujer que debía herir la cabeza de la serpiente. Toda palabra de Dios ha sido cumplida. Acabo de morir allá en el Calvario. Y he comprado a mi iglesia. Y aquel de quien Enoch habló, yo soy. Y ellos estaban sin misericordia, sin esperanza, porque habían transgredido. Y la puerta les fue cerrada en la cara. Abajo en las regiones de los demonios. Abajo hasta las puertas mismas del infierno. Él toca la puerta. Esto fue cuando él estaba en la tumba, su cuerpo esperando la resurrección. Él visitó los lugares a los que van los justos y los injustos. Donde usted irá uno de estos días, a uno o el otro lugar. Y él toca la puerta del infierno. Y cuando lo hizo, el diablo salió. Lo puedo oír a él decir, ¡oh! Pues finalmente llegas. Pensé sin duda que eras mío cuando maté a Abel. Vean, cuando esa simiente fue prometida en el huerto del Edén, el diablo ha intentado constantemente destruir esa simiente. Y la muerte de Abel y la venida de Seth sencillamente fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esa simiente debía continuar. Y él intentó destruirla. Él dijo, pensé que te tenía cuando destruí a Abel. Pensé que te tenía cuando destruí a los profetas. Estaba seguro que eras mío cuando decapité a Juan. Pero ahora, después de todo, has llegado. Ahora te tengo. Oh, vaya. Puedo oírlo al decir, ¡Satanás! ¡Ven acá! Él es el jefe ahora. Extiende la mano. Agarra esa llave de la muerte y el infierno de su cintura, colgándola en su propia cintura. Quiero darte aviso. Ya es suficiente de tus fanfarronadas. Yo soy el Hijo del Dios viviente, nacido de la Virgen. Mi sangre aún está húmeda en la cruz y el total de la deuda queda pagado. Tú ya no tienes derechos. Estás despojado. Dame esas llaves. Correcto. Se da la vuelta y le da una buena patada y cierra las puertas azotándolas y dice, quédate allí. Yo soy el jefe de ahora en adelante. Ahora, él no tenía las llaves del reino porque él se las dio a Pedro. Veremos todo eso en la mañana en el bautismo de agua. Pero él tenía las llaves de la muerte y del infierno y él se las quitó. Después de su resurrección, él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pedro tenía las llaves del reino. Satanás tenía las llaves de la muerte y del infierno, pero ahora Jesús las tiene. Él es el jefe. Aquí él comienza a subir. Ya viene la Pascua. El tiempo pasa rápido. Pero hay otro grupo. ¿Dónde está Job? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos hombres que confiaron en la palabra de Dios? ¿Los habrá olvidado él? ¿La muerte los aniquiló? ¿Sería eso todo? ¡Nunca! ¡Nunca! Dios tiene que cumplir su palabra. Puedo verlo a él. Demos un vistazo al paraíso y miremos allá. Y veo a Sara y a Abraham caminando por allí. Y después de un rato, algo está en la puerta. Abraham va y abre la puerta. Dice, cariño, ven aquí. Mira aquí. Mira, es el mismo que estuvo conmigo bajo el roble aquel día. Él es el Dios de Abraham. En ese momento puedo ver a Daniel, que mira por encima de su hombro y dice,
Esa es la roca que fue cortada del monte. Tan cierto como estoy aquí parado. Veo que Job se levanta y dice, ese es mi Redentor que yo dije que sabría, que vivía y que algún día estaría sobre la tierra de pie. Mi cuerpo tal vez no sea sino una cucharada de cenizas, pero dentro de 15 minutos estaré otra vez en él. Es él. Ezequiel se asoma por encima y dice, yo vi a esa misma persona como una rueda en medio de la rueda, girando por allá arriba en medio del aire. ¡Oh, vaya! Entonces allí viene Enoch. Enoch dice, yo lo vi a él venir con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento esperando, seguro, bajo la expiación de sangre. Ellos no podían entrar en la presencia de Dios, del Dios del cielo, porque la sangre de machos cabríos y de ovejas no podía quitar el pecado. Pero él dijo, hermanos míos, yo soy aquel quien creéis que yo soy. Yo soy la simiente de la mujer. Yo soy el hijo de David. Yo soy el hijo de Dios. Soy el nacido de la Virgen. Mi sangre ha expiado por ello. Ustedes esperaron bajo la sangre de ovejas y machos cabríos, pero ahora mi sangre hace expiación. Y ustedes quedan libres. Subamos. Ya casi llega la Pascua. Solo pensar, eso fue hace aproximadamente unos 1,900 y tantos años esta noche. Puedo oír a Abraham decir, Señor, cuando nos levantemos en nuestro cuerpo otra vez, eso nos gustó tanto a Sara y a mí, ¿te importaría si hacemos como una pequeña parada cuando vayas en tu camino? Bueno, puedo oírle a él decir, pues no, seguro que no. Voy a quedarme con mis discípulos unos 40 días, unos 40 días. Miren alrededor y vean cómo luce todo. En esa gloriosa mañana de resurrección, lo cual veremos en la mañana si el Señor permite, cuando Él resucitó de los muertos, dice la Biblia, según Mateo 27, que muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra resucitaron y salieron de los sepulcros. ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob, Job. Aquellos que por la revelación espiritual revelada, sabían que el Redentor se pararía en la tierra algún día. Esos son ellos, las primicias de los que durmieron. Caminaron allí por la ciudad. Puedo ver a Sara y Abraham, jóvenes y llenos de, y bien parecidos y llenos de vida, para nunca más envejecer, nunca más estar enfermos, nunca tener hambre caminando por allí en sus cuerpos. Caifás parado allí decía, ¿saben? Algo ocurrió el otro día. Vean en qué desorden está este templo. O sea, tendremos que conseguir a alguien para coser esa cortina. Miren esas cajas de sacrificio volcadas. ¿Qué ha sucedido? ¿Será ese individuo un astrólogo? ¿Sería un brujo? ¿Qué ha sucedido? Mira. Ven aquí, Josefo. ¿Quién es esa pareja joven que está parada allí? Abraham dijo, Sara nos han reconocido. Mejor vámonos. Aparecieron a muchos. Eso no fue todo. Ya terminando, observen. Un día después de haber visitado a Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos habían visitado la patria, cuando Jesús subió, ustedes dicen, hermano Branham, ¿será eso un mito? No, señor. Se los mostraré en las Escrituras en un minuto. Cuando él empezó a subir, ellos solo lo vieron a él. Pero los santos del Antiguo Testamento iban con él. Porque la Biblia dice que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y puedo verlo a él mientras sube y se reúne con su iglesia. Los ángeles de la banda que estaban tocando la música regresaron allí y dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando arriba? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado volverá otra vez. Seguro. Ellos se dieron prisa para entrar de nuevo en la procesión. Y por los cielos iban Jesús y los santos del Antiguo Testamento. Ellos pasaron la luna, pasaron el sol, pasaron las estrellas. Y cuando tuvieron a la vista ese gran y hermoso cielo blanco, los santos del Antiguo Testamento gritaron, citando la Escritura, alzaos, oh puertas eternas, y sean alzadas. Alzaos, vosotras puertas eternas. Alzaos, oh puertas eternas, y sean alzadas, y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles se reunieron todos en los barandales superiores del cielo y dijeron, ¿quién es este Rey de Gloria? Los santos del Antiguo Testamento respondieron, Jehová de los ejércitos.
poderoso en batalla. Él fue el conquistador. El ángel presionó el gran botón y las puertas de perlas se abrieron. Allí mismo por la ciudad de Jerusalén venía el gran y poderoso conquistador, trayendo a los santos del Antiguo Testamento. Las bandas angelicales tocando y los ángeles gritando. Él era el poderoso conquistador. Él tenía las llaves de la muerte y del infierno en su cintura. Fue pasando por los palacios de la gloria hasta llegar al trono. Él dijo, Padre, aquí están. Ellos creyeron, teniendo fe en tu palabra, que yo vendría algún día. He conquistado ambos, a la muerte y el infierno. ¿Qué fue, hermano? Él tenía las cicatrices en su mano para mostrar que él había estado en la batalla. ¡Gloria a Dios en las alturas! Él es ese poderoso conquistador. Aquí están, Padre, Abraham, Isaac y Jacob. Puedo oírlo a él decir, Hijo, sube aquí a mi lado y siéntate hasta que ponga a todo enemigo por estrado de tus pies. Hermano, algún día él vendrá de nuevo. ¿Y qué día que será? Él no estaba inactivo cuando estaba en la tumba. Creemos que él sí yacía allí, muerto, pero estaba abajo aún conquistando. Él bajó y le quitó las llaves a Satanás. Él tiene la llave de la muerte y del infierno esta noche. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también podéis vivir. Me pregunto esta noche, mi querido hermano, hermana, ¿ha pensado usted eso sinceramente? ¿Se da cuenta de que usted vive solo porque él vive? ¿Lo ha apreciado lo suficiente para ofrecerse usted mismo y decir, Dios, aquí estoy, un pecador, ten misericordia de mí? ¿Alguna vez han aceptado ese sacrificio pleno? ¿Le han dicho alguna vez que lo amaban? ¿Le duelen sus sentimientos cuando hace algo mal? ¿Habrá llegado usted a esa experiencia ahora, en este entierro? Pues nuestro tiempo se nos está yendo. Se siente bien. Pero me pregunto si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Me pregunto si lo haría mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Toquen eso entre rocas partidas, por favor, hermana Gertie, si la tiene. Muy bien. Lo que sea está bien. Con sus rostros inclinados. Voy a hacerles una pregunta sincera. Recuerden, amigos, pecador o santo, usted no deja de existir cuando lo enterramos. Su alma está en alguna parte. Ahora, Jesús visitó los dos lugares de acuerdo a las Escrituras. ¿En dónde lo encontraría él a usted si partiera esta noche? ¿Le cerrarían la puerta de la misericordia en su cara? ¿Porque usted rechazó? Recuerden, él no solo es un salvador, sino un juez. Ustedes son el juez ahora. ¿Cómo lo juzgan a él? Dejen que él sea su salvador ahora. Una pequeña historia me viene a mente. Hace algún tiempo, un niño estaba sentado en una carreta. Se disparó un arma en la calle y los caballos se desbocaron hacia un acantilado. Un joven vaquero corrió y detuvo los caballos un poco antes que la carreta cayera por el acantilado porque allí había un bebé. Él salvó la vida del pequeño. Muchos años después, parado en un tribunal, este mismo muchacho había cometido un crimen. Escogió el camino equivocado. Era culpable. Bebía, apostaba y había disparado a un hombre. Y era culpable. Fue declarado culpable. Y el juez se levantó y dijo, lo sentencio a colgar del cuello hasta que la vida mortal se haya ido. Ese joven dijo, juez. Y él interrumpió el procedimiento de la corte al saltar sobre la barandilla y caer a los pies del juez pidiendo piedad. Él dijo, juez, mire mi rostro, ¿no me conoce? Él dijo, no, hijo, no te conozco. Él dijo, ¿recuerda la vida de un cierto niño pequeño que usted salvó hace muchos años de un caballo desbocado? Él dijo, sí, lo recuerdo. Él dijo, yo soy ese niño. Él dijo, juez, usted me salvó entonces, sálveme ahora. El juez miró abajo hacia él diciendo, hijo, ese día yo fui tu salvador. Hoy yo soy tu juez. Él es su salvador hoy, pecador. Mañana él podría ser su juez. Pensémoslo ahora.
mientras suena la música y todos estén orando, los que están en terreno de oración con Dios. Me pregunto esta noche, ahora rápidamente, aquellos que les gustaría aceptar a Cristo como Salvador personal, digan: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Yo quiero venir a través de la sangre derramada. Estoy cansado de unirme a iglesias y de correr de un lado a otro, de un lugar a otro. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero una experiencia en mi corazón donde yo sepa que Cristo se ha revelado a mí por medio de la revelación espiritual de la cual usted acaba de hablar, hermano Branham. Yo quiero la revelación espiritual, el Espíritu Santo en mi corazón, vivificándome, haciendo a Cristo más real para mí que lo soy yo para mí mismo. Deseo esa experiencia, hermano Branham. ¿Ora por mí al yo levantar la mano? ¿Levantarán ahora su mano los que desean ser recordados? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga allí, señora. Eso es bueno. Dios le bendiga, señor. Eso es bueno. Levanten sus manos ahora. Suban allí con su mano. ¿Cómo pudiera usted sentir vergüenza? ¿Pudiera usted rechazar algo así, amigo? Recuerden. Oh, usted dice, hermano, ahora los predicadores han predicado por años. Lo sé, pero uno de estos días ellos dejarán de predicar. Y como se ven las cosas, pudiera ser de inmediato. Ustedes oirán su último sermón. Francamente, este podría ser el último. Oh, usted dice, yo estoy joven. No importa. La muerte no hace acepción de personas, ni de edad, ni capacidad. ¿Lo aceptarán ahora como Salvador personal, levantando su mano, diciendo: Dios, ten misericordia de mí? Levanten sus manos con estos otros y digan: yo quiero ahora aceptar a Cristo. ¿Levantarán la mano? Alguien que esté descarriado, diga: Dios, ten misericordia de mí. Quiero volver a Cristo esta noche para que mañana pueda haber una nueva resurrección para mí. ¿Levantarían sus manos? Levanten la mano diciendo: ten misericordia de mí. Quiero venir ahora. ¿Lo harán? Levanten la mano. Digan: he sido un descarriado, pero Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Es bueno. Yo aceptaré a Cristo como mi Salvador personal. Lo aceptaré a Él esta noche. He vagado por muchos años alejado de Dios, pero ahora vuelvo a casa. ¿Lo aceptarán esta noche para que esta pueda ser una nueva resurrección para ustedes, para que su antigua vida tal vez acabe? Esta señora está viniendo al altar para hacer su confesión, para pararse. ¿Alguien más quiere tomar su lugar aquí, venir aquí con ella en su confesión? ¿Se pondrían de pie y también pasan al altar? El altar está abierto, seguro. Vengan ya ahora mismo si quieren pararse aquí y orar, sería muy bueno. ¡Vengan! ¿Vendrán? En base a la confesión de su fe, creyendo usted en el Hijo de Dios. ¿Vendrán ahora? Muy bien. Depende de usted, recuerde. Usted es el individuo. ¿Es usted un pecador? ¿Será usted un descarriado? ¿Estará frío y alejado de Cristo? ¿Y ustedes quieren ser resucitados de nuevo con Él ahora? ¿Comenzar una nueva vida? ¿Qué de ustedes, esposo y esposa, que han estado en discordia por tanto tiempo discutiendo en casa? ¿Vendrán a corregir ese asunto con Dios y ahora entre ustedes? Hagan de la Pascua realmente una Pascua para ustedes. Comiencen un nuevo hogar. ¿Qué de ustedes que nunca han tenido oración en su casa? Solo van a casa después de la iglesia y tratan de vivir lo mejor que pueden. Nunca reúnen a su familia y oran. Por eso tenemos la delincuencia juvenil y las cosas que tenemos. Por eso es que los hogares americanos están destrozados. ¿Quieren venir a empezar de nuevo esta noche? ¿Lo harán? Están invitados. Recuerden, ahora yo soy su ministro. En aquel día yo sería un testigo. Entonces, mientras tenemos nuestros rostros inclinados para orar ahora, nuestro bendito Padre Celestial, traemos a ti esta congregación esta noche, en la más solemne y sagrada solemnidad que conocemos. Nos acercamos humildemente a tu trono, y después del mensaje de esta noche, lo cual en aquel gran entierro, Él jamás permaneció en silencio. Su alma fue directamente a las regiones y consumó la obra de Dios, la cual Él fue ordenado hacer. Y mañana por la mañana encontramos donde Él fue a través de las esferas superiores conquistando todo en su resurrección. Pero Él se levantó en la mañana de resurrección para nuestra justificación. Y vemos que Él envió al Espíritu Santo de regreso para convencer a los hombres de pecado. Oramos esta noche, Señor, que aquellos que levantaron las manos sean recordados delante de ti. Que su decisión sea de corazón esta noche. Que te han recibido y te creen. Y que ellos sean sellados por el sello de la promesa esta noche. El Espíritu Santo, concédelo, Padre, pues los encomendamos a ti junto con este mensaje esta noche. Que bendiga a los que lo escucharon,
aquellos, Señor, que lo llevarán con ellos a su hogar y que harán que profundicen sus corazones, que ellos vivan de la palabra de Dios. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.